Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Si Cocolizo no mejora en Toluca, el jugador que Ambriz pediría para el Clausura 2023. Los Diablos Rojos del Toluca se han metido en aprietos en esta ya casi recta final de Apertura 2022, pues de sus últimos tres partidos han obtenido solo un punto, y de estar en la segunda posición de la general, cayeron hasta la sexta. Sin lugar a duda, el principal culpable de esta caída del conjunto choricero es el técnico Ignacio Ambriz, y más porque pone en su alineación a jugadores que no rinden en la cancha. Uno de los futbolistas de Toluca que peor rendimiento ha tenido durante toda la campaña es el delantero paraguayo Carlos González, pues solamente lleva un gol en los 1 partido que ha jugado. Y si no mejora la situación en lo que resta de la temporada, Ambriz ya estaría pensando en su reemplazo. ¿Quién sería el reemplazo de Carlos González en Toluca? Como a Nacho Ambriz le gusta tener en sus equipos a futbolistas que ya haya dirigido, su primera opción para reemplazar a Cocolizo en el Clausura 2022 sería Víctor Dávila, pues lo conoce a la perfección, ya que fue campeón con el León. Por otro lado, el mejor jugador de Toluca que tiene el club en buen nivel y no es Leo Fernández. A pesar de los últimos descalabros de los Diablos Rojos del Toluca en esta temporada, se mantienen en la lucha por los primeros puestos de la tabla general y mucho de eso tiene que ver a un jugador que está en su prime. Hablamos del chileno Jan Meneses, quien ha sido el mejor jugador de Toluca en esta temporada, por encima del uruguayo Leo Fernández, que sigue siendo aún muy individualista. Ambos futbolistas choriceros llevan la misma cantidad de goles en la presente temporada, pero a comparación de Fernández, Meneses hace mucho más sacrificio defendiendo que el charrúa, y es por eso que se ha convertido en mi jugador más indispensable y querido por los aficionados. Ambriz acertó en el fichaje de Meneses. Hasta este momento, el exfutbolista de León ha sido el mejor refuerzo de los Diablos en esta temporada y si continúa demostrando su calidad y logra conseguir algún campeonato con el equipo, sin duda se convertirá en una leyenda del club. Por último, los Diablos Rojos continúan con su preparación para enfrentar a las Chivas de Guadalajara el domingo en casa. La práctica de este viernes será en Metepec a partir de las 10 de la mañana. Siguen pasando los días y todavía no se sabe la magnitud de la lesión de Leo Fernández. Se esperará hasta el último minuto para saber si jugará o no. Otro de las dudas es Andrés Mosquera, quien se ha ganado su lugar en el 11, pero como lateral derecho, ganándole la partida a Raúl López y Carlos Guzmán. Queda esperar qué es lo que mandará Ambriz a la cancha para poder sacar un buen resultado en contra del equipo rojiblanco, lo que sí sabemos es que el estadio Nemesio 10 estará de fiesta.